Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo recortar un vídeo en Windows 11 sin descargar ningún programa adicional. Se puede hacer con las herramientas que trae por defecto. Así que vamos a ir a un vídeo para poder recortarlo. Voy a elegir, por ejemplo, este. Lo que tenemos que hacer es, sobre el nombre, pulsar con el botón derecho del ratón. Ir a abrir con el menú que sale y seleccionar fotos. Clic izquierdo del ratón. Ahora vamos a ir a editar y crear, botón izquierdo del ratón, y seleccionamos la primera opción que es recortar. Ahora lo siguiente es fácil, tenemos tres puntitos con el o círculos, con el rojo, si pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre él, manteniendo pulsado, nos desplazamos por los fotogramas para poder visualizar lo que más nos interese del vídeo. Con este círculo, el primero blanco, seleccionamos lo que sería el principio del vídeo y con este seleccionamos el final del vídeo, de tal forma que esta parte quedaría anulada y esta también. Nos quedaríamos simplemente con la parte central una vez que hayamos guardado. Cuando pulsamos sobre uno de los puntos blancos, si se fijan, nos dice el total del vídeo una vez recortado. En este caso sería, como está ahora, sería 19 segundos. Bueno, una vez que ya tengamos la parte que nos interese, recomiendo con el círculo rojo visualizar que esté todo. Y una vez que así sea, le damos a guardar como y simplemente ya seleccionamos primero la carpeta que nos guste. Si interesa, cambiamos el nombre. Si le damos a control A en esta barra, es un truco, podemos seleccionar todo el texto. Y le damos a guardar y listo. En unos segundos tendremos el vídeo ya recortado. Directamente ya nos aparece reproduciéndose y también lo tenemos aquí en la carpeta que elegimos para guardar. Así que nada más, me despido. Espero que os haya gustado, que me perdonen los fallos, puesto que no soy profesional, y sobre todo que tengan un buen día. Muchísimas gracias por la visita.